Hola amigos, bienvenidos a este lunes de Maya, hoy 25, lunes 25 de mayo del 2020. Bien, hoy vamos a hablar un poquito acerca de personalizar la interfaz de Maya. Hemos visto algunos menús, algunos accesos directos, en algunos cursos, cómo personalizar el hotbox, por ejemplo, cómo agregar herramientas al shelf. Entonces, tenemos varias, o hemos visto varios temas y hemos checado algunas variantes, pero en este video en especial vamos a comentarlo de forma un poco más completa, ¿okay? En este caso, estamos usando la versión Maya 2018. Tenemos una simple animación, una pequeña cebra, estilo cartoon, con un pequeño ciclo de correr, ¿okay? Entonces, no, realmente es algo sencillo. Lo que vamos a hacer aquí es personalizar un poquito más la interfaz, ¿okay? Regularmente, si invocas el hotbox dejando presionada la barra de espacio, invocas nuestro hotbox. Recordemos que el menú en la parte superior es distinto al inferior, al de la izquierda y al de la derecha. En este caso, yo tengo personalizado el menú de la izquierda, ¿okay? Pero puedes personalizar cualquiera. Vamos a mostrar cómo hacerlo, ¿okay? También recordemos que desde el menú de la derecha podemos visualizar y ocultar objetos de la interfaz. Por ejemplo, quisiera ocultar mi shelf, simplemente le doy en shelf, suelto y ya he ocultado mi shelf. Sería exactamente para la línea de tiempo y para los demás elementos de la interfaz. Entonces, de esta forma puedes ocultar y visualizar objeto por objeto en la interfaz, ¿okay? Recordemos que del lado izquierdo predeterminadamente tenemos nuestro toolbox o caja de herramientas. Sería exactamente lo mismo. Toolbox para ocultar o toolbox para visualizar. ¿Ok? Entonces, en este caso vamos a personalizar el menú de la izquierda, que sería este menú. ¿Ok? Recordemos que en el hotbox se conoce al menú superior como el menú del norte, sur. Este sería el lado derecho y oeste el lado izquierdo. Entonces, para poder personalizar cualquier parte del hotbox, hay que agregar primero las herramientas a nuestro shelf. Recordemos que Maya por default nos crea un shelf de nombre custom, aunque podemos crear alguno otro si requerimos. Vamos a crear uno nuevo, dando clic en este pequeño engrane, nos vamos a New Shelf y vamos a darle de nombre lunes de mayo. Le damos OK. Y por supuesto, nos va a decir que no se requieren espacios, es decir, no hay que poner espacios, vamos a ponerlo así, lunes de Maya, empezando la siguiente palabra con mayúscula para diferenciarlo. Entonces tenemos nuestro shelf lunes de Maya. Aquí podríamos agregar las herramientas que utilicemos con más frecuencia, por ejemplo, Edit, Delete by Type, History, podemos agregarlo dejando presionada la tecla Control, Shift. Shift es la tecla que está justo arriba de la tecla Control, que es como una flecha hacia arriba, y el botón izquierdo del mouse. ¿Okay? De esta forma la hemos agregado a nuestro shelf. Podríamos agregar, por ejemplo, la herramienta Combinar, Control, Shift y clic. ¿Okay? Y de esta forma podríamos ir agregando las herramientas que más utilicemos en el shelf. Además, con esto obviamente evitamos tener que venir al menú Mesh Combine, sino directamente en el shelf las utilizamos. ¿Okay? Recordemos que todas las herramientas que tengamos en el shelf deben de estar primero aquí para poderlas agregar a cualquier menú. ¿Okay? En este caso sería el menú de la izquierda. Vamos a agregar ahora estas herramientas al menú de la izquierda. Nos vamos al menú Windows, nos vamos a la opción Settings and Preferences y nos vamos al menú Marking Menu Editor. Lo abrimos, ¿okay? Y en este caso, las herramientas que vienen por default del lado izquierdo en Maya, en el Hotbox, son las que para mí son menos utilizables, que serían las máscaras de selección. Por supuesto, tú puedes personalizar el menú que tú quieras. En este caso va a ser el del oeste, ¿okay? Entonces regresamos al Marking Menu Editor, seleccionamos el Hotbox West, que sería el del lado izquierdo o el del oeste, y le vamos a dar en editar Marking Menu. En este caso yo ya lo he hecho, por supuesto, por eso es que me aparecen mis herramientas personalizadas, pero aquí te aparecerán las máscaras de selección, que es el menú que viene por default con Maya. Simplemente puedes dar botón derecho sobre cualquier herramienta y darle en Delete Menu Item. De esta forma iremos eliminando las herramientas que vienen por default en Maya.
¿Okay? Y para agregarlas del shelf al marking menu que estamos editando, en este caso simplemente hay que arrastrar dejando presionada la rueda del ratón como si fuera un botón, o más bien el botón de la rueda del ratón, arrastramos y listo. Con esto solo le vamos a dar en Save, Cerrar, Apply Settings y Cerrar. De esta forma ya he personalizado el menú de la izquierda o el menú West del Hotbox. Obviamente podemos agregar tantas herramientas como requiera, como necesitemos, y podemos editar cualquiera de estos menús. ¿Okay? Esa es la forma de personalizar un menú del Hotbox. Ya también vimos cómo agregar herramientas al shelf, y también cómo visualizar y ocultar partes de la interfaz de usuario con el menú derecho de Hotbox. Esto es equivalente a ir al menú Display. Vamos a la opción, Windows, UI Elements, y aquí podemos también ocultar y visualizar partes de la interfaz. Por ejemplo, visualizar la línea de tiempo, y la línea de rango en este caso para visualizar nuestra animación. ¿Okay? Entonces esto es equivalente al hotbox de la derecha. Vale, hasta aquí está todo perfecto. Ahora, ¿qué pasa con el modo a pantalla completa? Si tú presionas el acceso directo, control y barra de espacio, de esta forma nos vamos a la versión pantalla completa. Okay. Este es un acceso directo. Para salir de él simplemente presionas control y barra de espacio nuevamente, y hasta ahí regresas a tu versión normal de la interfaz. Si lo vuelves a presionar control y barra de espacio, vas a la versión completa de tu interfaz. Aquí falta aún ocultar algunas partes de la interfaz de usuario para tener aún un escenario más completo o más grande. Okay. Bueno, si estás viendo el video en YouTube, hasta aquí se detiene este video. Si quieres ver el video completo, entra a nuestra página ray3d.com, te vas a la parte inferior, lunes y viernes de Maya, y aquí puedes consultar el video más reciente de lunes y viernes de Maya. Recordemos que están ordenados del más antiguo al más nuevo. Al más nuevo aparecerá siempre hasta abajo. Aquí puedes continuar viendo el video completo. ¿Okay? Y si lo estás viendo directamente ya en la página, continúa viendo el video. ¿Okay?